Familiares de al menos 24 desaparecidos en Florencia, Caquetá, están exigiendo que las FARC les digan dónde se encuentran sus parientes. Ellos aseguran que la guerrilla los secuestró pese a lo que han dicho en el inicio de las negociaciones con el gobierno. Carlos Cárdenas. Silvia, en los organismos de inteligencia hay registros de 18 civiles que habrían sido secuestrados entre 1997 y este año. El pasado 6 de septiembre, los voceros de las FARC en La Habana, Cuba, dijeron que no tienen secuestrados. Sin embargo, en Florencia, Caquetá, estas personas les exigen a las FARC que les digan qué pasó con sus 24 familiares que fueron secuestrados por esa organización guerrillera. Que no sean mentirosos, que están diciendo por la televisión que ellos no tienen secuestrados, ni tienen nada de secuestrado, que no han vuelto a secuestrar, cuando en eso siempre siguen secuestrando. Estas madres, que hacen parte de una organización llamada Los que Faltan, dicen que las FARC tienen que responder por el paradero de más de 100 personas de su región. En el Caquetá, entre personas secuestradas y desaparecidas, hay unas 150, 200. Informes de agencias de inteligencia señalan que estas 18 personas están en poder de las FARC y fueron secuestradas entre diciembre de 1997 y el pasado mes de abril. Entre ellas hay comerciantes, ingenieros, ganaderos, conductores, amas de casa, contratistas extranjeros y un buscador de huacas. En dicha lista no aparece Carlos Alberto Gómez, secuestrado en Paujil, Caquetá, el 14 de octubre de 2001. Ellos lo tienen porque lo cogió el Frente 14, Ludaria alias La Morocha. En la lista de las autoridades tampoco aparece Amanda Vargas, secuestrada hace 6 años por el Frente 14 de las FARC. El comandante que se la llevó se llama Richard. Porque nosotros hablamos con él y nos dijo que él la tenía, que a ella no la habían matado. Estas personas dicen que conocen casos de otras que no denuncian el secuestro de sus familiares por temor a las FARC. Que me lo devuelvan, que para que en verdad sí haya paz. El próximo 8 de octubre, estas mujeres estarán en Bogotá con otras víctimas del secuestro, exigiéndole a las FARC que les devuelvan a sus familiares.